Vladimir Putin sabía que tenía ganado este plebiscito, pero la baja participación era uno de los principales temores del gobierno. Al final no ha sido un problema y en torno a un 60% de los rusos se han animado a votar en este plebiscito que finalmente va a hacer posible que Vladimir Putin pueda volver a presentarse a las elecciones de 2024. Podría seguir en el cargo incluso hasta el año 2036. El gobierno ruso ha puesto todo de su parte para que los rusos se animasen a votar. Incluso han sacado las urnas a la calle en mesas para aquellos votantes que tenían miedo de contagiarse del coronavirus y entraban dentro de los colegios electorales. Esta medida ha sido criticada desde algunos sectores de la oposición, puesto que decían que así se perdía la privacidad del voto. El caso es que para Vladimir Putin empieza una nueva era con más poder y, lo más importante, se congela o se apaga el debate sucesorio y no tiene por qué reabrirse hasta 2024, siempre y cuando, claro, Putin finalmente decida presentarse otra vez a presidente.